¿Cómo les va, gente? Otro nuevo día, otro nuevo video. En este caso, bueno, les presento un nuevo artista. Con nosotros está Anahí Grossan. Ana, te agradezco otra vez que te tomes estos minutitos para hablar conmigo. Primero te saludo. ¿Cómo anda todo por ahí? Bien, muy bien. Con algunos problemas de internet, pero bien, bien. Sí. Sí, por ahí se complica. Sí. Yo vivo en La Pampa, en un pueblo medio chico, así que por ahí eso, pero bueno, va bien igual todo. Igual mejoramos la conexión Sí. desde hace un ratito, así que por lo menos esperemos que no se corte. Ana, te voy a someter a un interrogatorio, son unas preguntas muy, muy cortitas, necesito que el público Bueno. conozca y ya después te libero. Así que vamos con la primera. Te tengo que preguntar, ¿cómo comenzaste con esto del dibujo? Bueno, a mí es algo que siempre me gustó. Es como de chica dibujé y como que nunca lo dejé. Yo soy también maestra jardinera y por ahí se ve que como en los niños es como algo bastante normal el dibujo. Lo que tiene es que en algunos momentos los intereses van hacia otros lugares y no continúan. En mi caso, como que siempre me gustó, mi familia siempre fue de seguir comprando las cosas que yo quería para seguir dibujando, no sé, primero empezabas con lápices, después acrílicos y cada vez más cosas y después cuando empecé a trabajar me compré mis cosas y siempre fue algo que me gustó. Yo estudié para ser profesora y tenía también ahí una profesora en la carrera de jardín que nos incentivaba también bastante. Incluso las chicas por ahí que no eran algo que les gustaba ya de antes, se las veía entusiasmadas con las consignas y todo. Y es como que a partir de eso, por ahí también más me gustó el dibujar o el compartir eso. Y siempre, siempre fue algo que me gustó mucho. Cuando terminé la carrera, estudié otro profesorado más. Primero de nivel inicial y después de primaria. Y mientras tanto, como por ahí al principio en la docencia no salen tan fácil los cargos o demás, empecé a estudiar también dibujo artístico, pero con mucha paciencia. Todavía me faltan algunos dibujos para terminarlo. De esas clases por ahí que es un profesor y que después vas a rendir con otro, no sé si hay también por allá. Y bueno, me faltan algunos dibujos de eso para terminar, pero es como que siempre seguí haciéndolo y también dibujo porque me gusta en mi casa, por ahí me pongo un rato y dibujo. Y bueno, empecé a compartirlo en Instagram en un momento que ya no me acuerdo hace cuánto. Creo que fue el año donde empecé a estudiar dibujo. Y subí algunos dibujos viejos y eso, y como que me gustó el poder compartir y por ahí un poco lo que haces con otros artistas o demás por ahí. Te comenta alguno, anda a saber dónde. Pero está bueno como el intercambio de eso. Qué sé yo, es lindo. Después en lo que es de manera profesional, no es que vendo los dibujos o demás. Empecé hace poquito también con, me compré una tableta gráfica para probar. Y digo, bueno, para Navidad me autorregalé un curso de dibujo digital. De esto, de una plataforma de España, creo que fue Paper Monster o algo así. Así que bueno, con eso empecé a practicar y demás con la parte de lo digital, pero me falta mucho todavía que aprender. Es como que voy practicando cuando tengo tiempo y demás, porque bueno, el trabajo por ahí de la docencia te consume bastante espacio en la escuela y también aparte, hay que hacer Sí. informes, planificaciones y demás que lleva su tiempo. Pero después así vender o todavía en eso no es que trabajo a partir del dibujo, solo lo hago como hobby. Pero como que igual me lo tomo en serio el tema de ir avanzando, practicar y eso, porque me gusta mucho. Lo único que intenté hacer, pero no vendí nada, fueron unos cuadros que llevé a una en el pueblo, se hace la fiesta del turismo. Y pinté algunos paisajes de locales y los llevé, pero bueno, no tuve muy en cuenta que la gente por ahí comprar cosas grandes en ese lugar no lo hace porque es como una chuchería para llevarse en el auto e irse. Pero bueno, estuvo bueno para mostrar los trabajos y compartir demás.
Están justo acá al lado mío, los cuadros ahí. Bueno, nada, justo la pregunta que venía a continuación era básicamente esta de en qué estás trabajando ahora. Un poco ya me la respondiste, porque bueno, tuviste la suerte de esto, de Ah. los cuadros y esto, pero está bueno esto también que me comentás de la actividad en Instagram, porque quizás ahora no, pero suele llegar, bueno, en lo personal me ha pasado que por ahí esto de interactuar con gente y de subir tus trabajos, nada, es como que hace como de llamador y hay veces que te llueve algún mensaje y te piden algún encargo, pero bueno, me imagino que estarás abierta a comisiones si en algún momento Sí. te escribe. Bueno, aprovechamos nada, aprovechamos el video, que pueden conocerte. Está bien. Aprovecho y nada, le hablo al público, les comento, van a tener todas las redes de Anahí acá abajo en la descripción del video. Seguramente van a poder ver un poco de su trabajo, porque vamos a dejar una galería por acá dando vuelta con todo lo que ella hace. Así que bueno, ya saben. Buenísimo. Muy bueno esto de que tengas esta profesión, ¿no? De maestra jardinera que te acerca mucho, digamos, al dibujo en muchos sentidos. Está bueno porque no todos los trabajos, Sí. yo sé que nadie me pregunta a mí, pero siempre trato de destacar algo de la experiencia que me comentan los artistas y está bueno esto, ¿no? Que vos tenés ese acercamiento hacia el dibujo constante, ¿no? Y en tu trabajo, ¿no? Qué sé yo, pienso en un tipo en una fábrica, Sí. no tendría chance. No. No, no, sí, el trabajo de la docencia en general por ahí también lo que te da chance es que, bueno, en jardines las planificaciones se hacen a partir de una temática con todas las áreas, entonces también está la parte de arte, y a mí como me gusta mucho, es como que casi siempre le encaro por ese lado al trabajo, y por ahí también, qué sé yo, en este momento estamos trabajando con lobos, entonces busco algún artista que pinte algo sobre la temática y entonces se los muestro a los chicos y después ellos pintan también, y es como que te mantiene también en contacto. O cuando hay que hacer algún curso de más de algo, siempre elijo como la temática esa porque me encanta. Entonces es como que sí lo sigo sumando, no es que está parte de mi trabajo, es algo que me gusta. Así No, no, que sí, siempre le presto atención. No, fantástico eso, que también que puedas estar cerca de chicos en formación, o sea, chicos muy chiquitos, y que puedas ver ya, ¿no? De edad muy temprana si les apasiona mucho, ¿no? Hay chicos que dibujan más que otros, y nada, y poder acompañarlos desde ese lado, ya que vos haces lo mismo, así que es fantástico. Ana, tengo un formato Claro, muy chico sí, está bueno. Sí, te comentaba que tengo un formato muy chico Sí. de entrevista, así que ya se me va el formato. Me queda la última pregunta por hacerte, Está bien. que tiene que ver con el futuro, así que te pregunto cómo te ves en unos años desarrollando esta actividad. ¿Te imaginás, digamos, llegando a algún lugar con esto del dibujo? No sé si quizás ni se te pasa por la cabeza, pero ¿cómo te ves en unos años? Sí, me gustaría poder dedicarme a eso. Por ahí no sé si solamente a eso, pero sí sumarlo. Porque, no sé, es algo que me gusta y siempre estoy ahí dando vueltas y digo, bueno, voy a elegir algunos dibujos, además, para hacer algún portfolio y estoy ahí, si lo subo, no lo subo, ¿qué hago? Y sí, es algo que me gustaría poder, no sé, hacer dibujos por encargo o algo como, no sé si el trabajo en sí, el único, pero como complemento o demás. Quizás también me gusta como la combinación de la enseñanza y el arte. Me gustaría por ahí en algún momento poder tener un taller quizás de arte con chicos o demás, más dedicado solo al arte y no el jardín por ahí es más general. Es algo que me gusta y que me gustaría hacer en futuro también, que yo dibujo por encargo además, pero me tengo que como que animar al paso de subir las cosas, que es como que da un poco de cualquier cambio. Pero sí. Sí, me gustaría por ahí en el futuro poder hacer algo más con esta parte artística. No, bueno, muchos chicos que hemos entrevistado, muchos dan cursos, muchos dan talleres,
No es algo muy, muy loco, seguramente lo vas a poder desempeñar. Aparte, tenés mucha experiencia, ¿no? Con esto de las clases. Y es fantástico esto también, Sí. que quizás si surge, puedas hacer la actividad. Hasta incluso, bueno, nada, es un trabajo que se puede hacer en el exterior, se puede ganar muy bien Sí. y está bueno esto, que te vayas abriendo, ¿no? A que el público te conozca. Así que bueno, te vuelvo a agradecer estos minutos que te Muchas tomaste gracias a vos también. conmigo. Me voy a despedir del público. Recordarles que se suscriban, que dejen un comentario, que hagan algo en el canal que nos ayuda un montón. Vayan a seguir las redes de Ana, que las van a tener acá abajo, como dije antes, y nos estaremos viendo hasta un nuevo próximo video que seguramente tendré muy pronto porque estoy grabando. Casi siempre me hago un lugarcito para grabar. Así que nos despedimos hasta el próximo video.